La olla, sazón pública. Y después de compartir ese video, ese trabajo que realizó Guaynatambo, la Red de la Diversidad, quisiéramos en esta conversación con Santos Callejas, de este mismo equipo, profundizar un poco sobre algunas de esas alternativas. Y detengámonos ahora para conversar un poco sobre la ocupación del espacio público. Las ciudades como las nuestras están viviendo un boom de construcción, por ejemplo, de mercados. Un mercado popular que es transformado muy parecido a una lógica del shopping. Pequeños cubículos separados uno de los otros, donde los caseritos, las caseritas no pueden conversar, no pueden vincularse, y donde se establece un sistema de pasillos que intentan acelerar la circulación del consumidor, pero quitándole tal vez la fuerza del lugar de encuentro. ¿Qué se puede plantear frente a cosas como estas, mercado, calle, campos deportivos, plazas, desde una perspectiva que intenta recoger la herencia de nuestras culturas como otros modos de vida en las ciudades santos? Desde mi perspectiva, creo que la experiencia de el mercado Lanza no ha servido para que se pueda repensar desde las autoridades municipales una otra forma de mercado. Creo que esa es una de las debilidades de la política municipal. Entiendo que otras iniciativas de construcción están replicando más o menos el mismo modelo. Y creo que en la política nacional también se incentiva la construcción de mercados campesinos o de otros mercados. Ahí no tengo poco conocimiento, pero son edificaciones hacia arriba. Por lo menos en las llamadas ciudades intermedias o pueblos con 3.000, 4.000 habitantes, la reproducción de este modelo de mercado, que es un shopping más de corte popular, es el mismo en estas ciudades por donde hemos recorrido el Sí. país. ¿Cuáles son, cómo uno evaluaría, digamos, cuando hablamos de experiencias negativas? Creo que la política en general, al diseñar este tipo de mercados, era retirar a la gente comerciante y meterlos en estos súper grandes mercados y no ha funcionado. Además, se ha vaciado y, desde nuestra perspectiva, ha minado la posibilidad de que la gente que va al mercado pueda hacer amistad, crearse un vínculo entre comprador y vendedor, entre la caserita y el que va a comprar. Y le ha quitado esto que es muy importante en nuestras culturas y hay experiencias. Solemos nosotros tomar el ejemplo del mercado satélite, que creo que, como tú decías, ese espacio en el centro, el que las propias vendedoras puedan conversar entre una y otra. Estamos hablando del mercado de Ciudad Satélite en la ciudad del Alto, un mercado construido a finales de los años 60, donde los puestos de venta parecen puestos de cualquier feria en el piso, solo que están levantados, Así es. generando un lugar de, donde se puede guardar las cosas debajo, pero las caseras pueden interactuar y tienen un formato de pasillos que permite una interacción mayor, inclusive con un patio interior para los días de feria, que son jueves y domingo, y que se ha ampliado al patio exterior del mercado. Es decir, mantiene la lógica de feria, pero la feria estacional solo jueves y domingo, y ese mercado que permite un vínculo más comunicativo, más vivencial. Así es, creo que este debería ser el modelo a replicarse, pero hay una persistencia, insistencia de estos modelos de mercado. Creo que en ese sentido sería bueno que nuestras autoridades un poco remiren esa experiencia linda y rica que creo que recoge muy buena parte de nuestra experiencia cultural. Pero también habría que repensar un poco las ferias. O sea, las ferias nacieron como ocupación del espacio público, un lugar de intercambio de vínculo, pero las ferias tenían la clásica de que no se hacen todos los días en el mismo lugar. En varios lugares, especialmente en la ciudad del Alto, hay varias ferias que han crecido en tal magnitud que se han vuelto ferias de todos los días. Entonces, y las ferias además tenían antes un espacio muy importante, que eran dos lugares muy importantes. Un lugar para la gente que venía de tránsito, es decir, la feria tiene los puestos fijos, pero había un segmento para la gente que está de paso con algo de mercancía para esa feria. Y el segundo, el espacio del trueque, que casi se ha perdido en nuestras ferias. ¿Cómo repensar las ferias también desde la lógica de los sectores populares? Así es, creo que esta tendencia a la que señalas está presente en muchas de nuestras ciudades y creo que este es un componente muy fuerte en términos de ocupación de la gente, en términos laborales.
creo que cada vez más el sector del comercio informal, de la venta, va creciendo más fuerte que el tema de carácter productivo. Y claro, y las ferias tienden a ser permanentes, y este es un conflicto entre los vecinos y los propios comercializadores. Creo que en este sentido hay que recuperar estas ferias estacionales, y creo que alguna gente está tomando algunas iniciativas. Conozco, por ejemplo, desde iniciativas privadas, particulares, de pensar otra feria de carácter metropolitano. Creo que el hecho de que nosotros hayamos insistido en lo estacional me parece importante, pero creo que también hay otras iniciativas que me parecen importantes a la hora de pensar la feria, no como una feria permanente, sino de carácter estacional. Si vamos mercados, ferias, pasemos a charlar un poco de la calle y un tema que aparece como un tema de disputa pensado en el tema de seguridad. La visión modernizadora y que intenta limpiar la ciudad, intenta sacar todo el comercio de las aceras, porque las aceras impiden el tránsito normal de los peatones, de las peatonas, y nos tenemos que disputar con los autos, para el cual están privilegiados las calles en la lógica de las ciudades modernas. Las calles son para el tránsito acelerado de los autos. Y sin embargo, mucha gente señala, entre esas las discusiones en Huaynatambo, de que más bien una calle ocupada con algunos puestos de venta, no una feria permanente, lo que estábamos diciendo, sino con algunos puestos de venta, genera una calle más segura. Es decir, allá donde hay un barrio que se vuelve inseguro, si hay una caserita que vende su silpancho en la esquina en las noches hasta tarde, va a generar un foco de seguridad en esa calle que de otra manera sería un poco más insegura. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que es un poco salir de este enfoque tradicional, que el tema de la seguridad pasa por más policías, por sanciones más duras, la que se está pensando implementar en el país. No se resuelve el tema de la seguridad de la que se habla, seguridad ciudadana. Desde la perspectiva nuestra hablamos de convivencialidad. Creemos que el espacio público, calles, avenidas, plazas, ocupadas por la gente, por las caseritas, por las actividades culturales, creo que es un buen mecanismo para disuadir el tema de la violencia que se ha ido acrecentando en el país. Eso es innegable, pero creo que hay que descentrar esta perspectiva muy punitiva desde las instancias estatales. Creo que debería intentarse probar esta otra salida, porque hay experiencias como la colombiana, de hecho han fortalecido justamente y potenciado las organizaciones y los movimientos culturales que justamente ocupan el espacio público desde esta perspectiva. Vamos cerrando este bloquecito de la olla sazón pública. Tú decías calles, plazas, campos deportivos ocupados generan mayor seguridad, y eso me hizo recuerdo no solo en términos de seguridad, sino de estética. Una vez en Huaynatambo, en la red de la diversidad, hicimos una investigación sobre el uso del espacio público, entre esos las plazas, y una pregunta que se hacía a la gente: ¿cuándo una plaza es linda estéticamente? Y la gente respondía: la plaza es linda cuando está llena. O sea, no importa mucho la construcción, por supuesto que sí, la construcción es estéticamente maravillosa, fantástico. Pero una plaza se pone linda cuando está llena, cuando está ocupada, en la medida que genera convivencia, vínculos, relaciones, como la gente, las empleadas domésticas ocupaban las plazas para enamorar, para el vínculo, los fines de semana, ese encuentro de la familia para ir a comer algo en el poco verde. En ciudades tan difíciles como las nuestras, en esos espacios verdes, generan estos vínculos, esta convivencia, y en la medida que la plaza, la calle es ocupada, también es un sitio más seguro para todos y para todas. Espérenos un ratito, volvemos para el último bloque cortito de esta olla sazón pública. Ya volvemos.